Muy buenas tardes, Dios le bendiga, amada audiencia y hermanos, ministros y compañeros que nos ven a través, amén, de estas ondas, amén, cibernética, gloria al Señor. Dios es bueno, a su nombre gloria. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios es bueno, gloria, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, gloria, gloria a Dios, amén. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Muy buenas tardes, amada audiencia y hermanos, ministros y amigos que nos alcanzan y nos ven a través de mi porción radio.net. Gloria al Señor, a través, amén, de mi amigo, mi hermano allá, Junior Rodríguez, su amada esposa Nereida. Amén. Dios les continúe bendiciendo esa audiencia que día a día, amén, gloria al Señor, amén, se unen. Amén a esta, amén, radio emisora cibernética, alcanzando a las vidas, alcanzando a los seres humanos a través de, amén, tu mejor música, la alabanza, la adoración y la palabra. Gloria al Señor a los que están conectados a través de las otras plataformas sociales como el Facebook Live. Amén. Este es una vez más, como también, gloria al Señor, los parttalk.com, la audiencia que nos siguen, amén, por bastantes años ya, gloria al Señor. Estamos más que agradecidos a todos los que nos sintonizan, a todos los que están en línea. Gloria al Señor. Queremos darle gracias a Dios para siempre. A su nombre, gloria. Dios es bueno. A su nombre, gloria. Dios es bueno. Gloria, gloria al Señor. Bien, amados, pues estamos aquí más que contentos, agradecidos de Dios, de la oportunidad que nos entrega, la oportunidad que nos, amén, nos otorga, de la oportunidad que nos bendice de poder usar estas redes, amén, para ministrar, ¿verdad?, a las vidas a través, amén, del favor de Dios y estas, amén, señales cibernéticas. Queremos saludar, gloria al Señor, con mucho respeto a toda esta audiencia que sigue mi porción radio, también a la audiencia que nos sigue a través de las otras redes, plataformas. Nuestro respeto, es decir, que de Dios es el poder, la gloria es de Dios. Amén, gloria al Señor. Y queremos entrar hasta sus casas, gloria al Señor, con este nuevo programa, Reconciliando Vidas, amén, para nuestro Salvador y Señor nuestro Jesucristo. Amado, queremos, gloria al Señor, glorificar a Dios por medio de todo lo que se hace a través de estos programas y a través de esta retransmisión que se hace todo con temor y temblor para la gloria del Señor. Y para los que no me conocen, pues yo correspondo por el nombre Steven Scott Medina Dolliver, por la misericordia y la gracia del Señor, vicepresidente del Movimiento Conciliar de Iglesia Evangelística La Reconciliación, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, incorporada. Estamos, bueno, aquí en la misión, amén, en la 1009 de la calle 35, en la bella ciudad de Lorain, Ohio, para la honra y la gloria del Señor. Estamos para servirle y estamos más que motivados, más que entusiasmados de poder, gloria al Señor, continuar de dar gracias por lo que gracias hemos recibido. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que Dios se glorifique en todo lo que se ha de ser en este momento. En este momento, si usted tiene una petición, usted tiene, amén, gloria al Señor, el deseo de que oremos por usted, usted escribe la petición en la pantalla de su monitor y gloria al Señor, y con gusto estaremos presentándosela a Dios juntamente con usted a la gloria de su nombre. ¿Qué le parece? Así que vamos a, amén, a ponernos una postura, amén, de comunión y vamos a orar a Dios. Padre eterno, ¿a quién iremos? Exclamó Pedro, Señor Padre Santo, si solo en ti hay salvación y vida eterna. Señor, en esta hora no tengo la menor duda de que, amén, sabemos que tú eres nuestra respuesta. Y venimos en esta hora de la tarde para llegarnos, Señor, amén, a tu presencia junto a este elenco de hermanos y hermanas, ministros, compañeros de la milicia, Señor, que nos alcanzan a través de los yendes de los mares, a través de estas ondas cibernéticas, a través, Señor, de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que toques el corazón, Señor, que ministre, Señor, las emociones, los sentimientos, que llegue a la necesidad de cada uno y cada una de ellas, Dios mío. Te rogamos, Señor, que la poderosa gracia que nos otorga por tu misericordia, que son nuevas todas las mañanas, te ruego, te suplico, Señor, amén, que operes milagros, prodigios, señales, que sanes, que libertes, que bautices con tu Espíritu Santo y fuego, y que, Señor, fortalezca el pueblo, tu pueblo, el pueblo que tú compraste, Padre eterno, a través de la sangre preciosa, amén, de nuestro Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Te suplico, Señor, esto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a la gloria de tu nombre.
Pido, Señor, también, Señor, que transcurso el programa, Señor, que las personas seas tú tocándole, Señor, que tú seas tú redarguyéndole, Señor. Señor, que seas tú, Dios mío, trayéndolo, Señor, a volver en sí, como hiciste con vosotros, para que, Señor, volvamos a apreciarte, volvamos a abrazarte, volvamos a recibirte, amén, con temor y temblor, y seguir, amén, emprendiendo esta jornada, este caminar, Señor, de las buenas nuevas de salvación. Te lo ruego. Te lo suplicamos en el dulce nombre del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Bien, mis amados, gloria al Señor en esta tarde. Amén, me gustaría compartir una porción de la palabra. Y para ello, gloria al Señor, nos gustaría ir, amén, a primera, amén, de Juan capítulo 4. Gloria al Señor, primera de Juan capítulo 4. Gloria al Señor, versículo 8. Amén. La epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y lee la palabra a la gloria del Padre. Amén. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cito. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Repito. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano o hermana, si tiene alguien a su lado, y dígale, o a usted misma, dígase usted, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Con esto, amén, vamos a hablar, gloria al Señor, bajo el tema comprometidos al amor de Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. Cierto por demás, todos conocemos que desde que nosotros aceptamos a nuestro único, exclusivo Señor, Salvador, Jesucristo, de nuestras vidas, nosotros nos hemos comprometido, amén, a su amor. Porque el deseo de Dios de llamarnos, de escogernos, de seleccionarnos, ya que la Sagrada Escritura dice que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Era que nosotros también, del legado, del compromiso, de la comisión que Dios nos diese, amén, aleluya, es de dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. ¿Cuántos pueden glorificarle? Entonces, ¿qué hemos recibido de Dios? Hemos recibido su amor. Porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando se refiere al mundo, se está refiriendo a toda creación. Se está refiriendo a todo lo que él creó a su imagen y a su semejanza, sin acepción de persona. De tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Hermano, hermana, si el diablo te ha puesto en el oído alguna vez que ya no hay oportunidad, que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, que ya no hay alternativa, yo quiero decirte que eso es una mentira del puro diablo, que el Señor lo reprenda. Dígale usted, hermano, que el diablo, el Señor lo reprenda. Oiga, amado, y nosotros le reprendemos en el nombre de Jesús. Es una mentira, porque realmente él sí todavía está con los brazos abiertos. ¿Cuántos sienten esos brazos abiertos? Él todavía está con sus brazos abiertos, porque su palabra dice, aleluya, amén, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Deje impío su camino y vuélvese a él, porque él estará amplio para perdonar. Este es el Cristo, este es el Dios Todopoderoso, este es el Espíritu Santo, amén, aleluya, que estamos nosotros dejando saber, amén, que está dispuesto, amén, a recibirte con los brazos abiertos. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán profundo hayas caído, él está dispuesto a recibirte. ¿Cuánto sienten ese amor maravilloso del Señor? Oye, amado, porque es un amor inefable, un amor que el hombre la ama sobre la tierra no lo puede comparar, si no es que está, amado, gloria al Señor, en la comisión de ser comprometido al amor de Dios. Por cierto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén.
unigénito en el Padre y primogénito entre muchos hermanos, a Jesucristo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador personal. Oiga, amado, es personal la salvación. La salvación, amado, es individual. Por eso decimos Salvador y único y personal. It's between him and I. It's between him and you. It's between, amado, la vida personal que vivimos para con él. Dicho eso de paso, para que dice que ninguno se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros conociendo, ¿verdad?, que una vez que le aceptamos a él como único, exclusivo Salvador, entramos en acción, entramos en guerra, entramos, amén, a la lid del Evangelio de Jesucristo. Entramos, amén, para dar la mejor noticia. Amado, el mejor legado, la mejor bendición, a su nombre gloria, hermano, de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación, de llevar las buenas noticias. Sí, amado, que a nuestro alrededor, amén, se oye guerras, rumores de guerra, hambre, peste, situaciones, estrago. ¿Cuántas cosas podría enumerar en eso? Pero ahorita, ahora, yo no voy a concentrarme en eso. Voy a concentrarme en que esa gente que está metida, tal vez un familiar nuestro, tal vez un familiar suyo, tal vez un familiar mío, gloria al Señor, que se esté envuelto en todas esas cosas que ya se profetizó de anticipado. Pero, amado, hay que llevarle las buenas noticias. Hay que dejarle decir a estas vidas que todavía hay esperanza, pastor, evangelista, que está retenido, hermana, hermano, que por alguna razón te ofendieron, te hirieron, te marcaron. Amado, no importa la situación, todavía el Señor, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Todavía el Señor está con los brazos abiertos para recibirte. Un corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios. Por eso, amado, cuando Dios nos da la comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura, amado, gloria al Señor, bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, gloria al Señor, será salvo. Entonces, por cierto, hoy queremos, amén, aleluya, recalcarle el compromiso que usted tiene, amén, aleluya, amén, al amor de Dios. Usted tiene un compromiso al amor de Dios, un compromiso, aleluya, que un día, amados, vamos a estar delante de su presencia y decirle: Señor, lo que me has dado, Señor, aquí lo traigo. Señor Padre Santo, lo que tú me has dado, aquí lo he preservado. Como Jesús dijo en Getsemaní: Padre, lo que tú me diste, yo lo he guardado. Entonces, como cuerpo, amado, como cuerpo de la iglesia, amén, de Jesucristo, entonces tenemos responsabilidades. Tenemos, amén, aleluya, una comisión que todavía aún no hemos terminado. Yo sé que te has cansado en el camino. Yo sé que te sientes fatigado, fatigada en el caminar. No es para menos, hermano, es una lucha ardua. Pero también quiero decirle que aún todavía no hemos terminado de llevar la palabra, que todavía no hemos llevado, todavía, amén, aleluya, gloria al Señor, llegar a aquello que ahora nosotros no queremos llegarle. Esas personas están esperando por usted, ministro, siervo, amigo, hermana. Esa hermana que te está escuchando ahí, sí, eso es para usted, hermana. Eso es para usted, varón. Eso es para usted, ministro, gloria al Señor. Nos están esperando, pero con una palabra de buenas nuevas. Porque ya ellos saben que hay juicio. Ya ellos saben que están en delito y en pecado. Ya ellos saben, aleluya, que si no se arreglan, tienen, aleluya, un juicio de expectación que les espera. Pero lo que ellos, amén, por un momento dado, se le ha opacado, porque el Señor dice en su palabra que Satanás le cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no crean. Pero entonces nosotros estamos aquí para decirle: no, 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 todavía hay esperanza. ¿Cuánto dice amén? Todavía hay esperanza. ¿Verdad, pastor? ¿Verdad, pastora? ¿Verdad, evangelista? Que todavía hay esperanza. ¿Verdad que todavía hay oportunidad? ¿Verdad que todavía? ¿Verdad que sí? Aleluya, el Señor está con sus brazos abiertos. Todavía hay esperanza. Entonces, aquí quiero entrar. Amén. Comprometidos al amor de Dios. Entonces, hermanos, ministros, como creyentes cristianos, tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que concentrarnos del amor de Dios. Tenemos, amén, que vivir, no solamente hablarlo, sino vivir, amado, el amor de Dios en nuestras vidas. Porque lo que nosotros vivimos,
Lo que nosotros aceptamos se debe de reflejar cuando hablamos, cuando caminamos, cuando nos conducimos y cuando nos dirigimos hacia los demás. Hermana, hermano, la gente está muy observadora. Amado, gloria al Señor, y sabe, aleluya, cuando sale una palabra de luz, una palabra de poder, una palabra de vida, cuando sale esa palabra, esa persona dice, he ahí una varona, he ahí un varón de Dios, he ahí un siervo de Dios, he ahí un sierva de Dios, y esas personas, amén, van a abrirse para recibir lo que tanto necesitaba. Mira, mi hermano, gloria al Señor, y yo para llegar a esto, amén, tiene que haber, amado, un compromiso. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos al amor de Dios. Estamos comprometidos al amor de Dios. Nuestro respeto a nuestros pastores. Nuestro respeto a nuestros evangelistas. Nuestro respeto a nuestros líderes conciliares. Nuestro respeto a nuestros mentores. Amados, nosotros nos, en sí no estamos muy comprometidos con ellos, aunque una parte sí, pero respeto merecido. Amén. Nuestro compromiso, amado, es con Dios. Es a través de la palabra. Es a través del legado, es a través del compromiso, es a través, amén, aleluya, de la enseñanza, amado, de las buenas nuevas de salvación. Cuando uno, amén, habla del amor de Dios o de las buenas nuevas, que significa buenas noticias, no, amado, no significa que estamos pasando paño al pecado. No significa que estamos, amén, encubriendo el pecado, porque la palabra dice que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos, ¿adquiere qué? Misericordia. Entonces, queremos hablar de las buenas nuevas de salvación. Queremos proyectar en este programa, a través de mi porción radio, a través de este programa Reconciliando Vidas, amén, almas para Jesucristo. Hermano, gloria al Señor, que las almas son del Señor. Y que dice el proverbista que el que gana alma es sabio. Si alguien quiere ser sabio, amén, como así, amén, gloria al Señor. Salomón dijo, amén, que quería sabiduría, pues, amén, sabiduría, amado. El que quiera sabiduría es el temor, amado, el que es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cuál temor debemos de tener? De que nosotros, amén, aleluya, gloria al Señor, hemos cambiado el concepto, amado, del anuncio de las buenas nuevas. Hemos cambiado el concepto de las buenas nuevas de salvación. Entonces, ya sabemos, amados, que hay juicio para esta tierra impía y pecadora. Ya sabemos, amén, aleluya, que se han levantado falsos maestros. Ya sabemos que se han levantado cuantas cosas. Amado, ahora la gente quiere saber, ¿todavía hay esperanza para mí? ¿Todavía hay alternativa para mí? Yo soy un criminal, un asesino a sueldo. Yo soy, amén, un homosexual, una lesbiana. Yo soy un ladrón, yo soy un mentiroso, yo soy un blasfemo. ¿Habrá oportunidad para mí? Pues claro que hay oportunidad para ti. Porque los fariseos eran que decían, mira a Jesucristo comiendo con los, amén, aleluya, con los pecadores. Oye, amados hermanos, por favor, un día Dios llamará cuenta, porque esa gente que está en esas condiciones ya mencionada, amén, tal vez estabas tú, estaba yo, estaban nosotros, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios quiere, amado, ensanchar, amado, su amor para decirle, aleluya, 17 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Dios. Quizás usted no tiene intención de levantarle, porque fue herido por ella, porque fue herido por él. Por eso no te motiva. A este sí le predico, pero a este no, a este no. Este es un problemático. Pero hermano, ¿quién es quién para cambiar a quién? El hombre, nosotros como ministro, no tenemos, amén, potestad ni autoridad para cambiar a nadie. El que cambia, el que transforma, el que redarguye de pecado, de juicio y de justicia, el que, amén, redarguye, guía toda verdad, toda justicia, se llama el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. ¿Por qué? Porque ciertamente es la comisión. Para llegar a esto tiene que haber un compromiso y estamos comprometidos al amor de Dios. Quiero ser rápido. Amén, gloria al Señor, pero detenidamente. Ciertamente, amado, aquí hay una distinción del amor de Dios, que para enseñar a la gente, para enseñarle a la gente, para predicarle a la gente, para darle, amén, aleluya, un ejemplo a la gente. Amado, gloria al Señor. Santo, tenemos que generar distinciones. Amado, gloria al Señor, que no se estén viendo, gloria a Dios. De esta manera voy a ser observador y muy diferente. ¿Por qué? Porque debemos tener distinciones, distinciones del amor de Dios.
Y es nuestra lucha día a día. Es nuestra lucha día a día. Podemos aceptar las tres clases de perdón, pero en la última tenemos lucha. Primero aceptamos que fue de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, más tenga vida eterna. Porque es vida eterna lo que Dios quiere regalar, ¿verdad que sí? Amén. Segundo, aleluya, gloria al Señor. Él te dice perdona, o sea, que te tienes que perdonar a ti misma, a ti mismo. Tienes que perdonarte porque Él te perdonó. Amén. Aleluya. Porque Él arrojó todos tus pecados, tus rebeliones, tus maldades. Y las arrojó tras sus espaldas y no se acuerda más de ello. Entonces ciertamente te dice, amén, como le dijo a esta mujer pecadora, vete y no peques más. Como le dijo a tanto de nosotros, amén, recoge tu lecho y anda, aleluya. Como le dijo al ganadero de Gadara, aleluya, que quería caminar con Jesús, dice, no, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho para contigo. Como le dijo a aquellos 10 leprosos, amén, que fueron sanados, vete, muéstrate al sacerdote, aleluya, gloria al Señor y testifica, amén. Pero solamente uno vino a dar de gracia lo que de gracia ha recibido, ¿verdad, hermano? Por lo demás, hermano y ministro, gloria al Señor. Observemos, amados, que debemos de tener distinciones del amor de Dios, que el mundo no las tiene. El mundo no la tiene. Gloria al Señor, pero Dios la tiene. Amén. Dios la tiene a través de su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Y cierto por demás, para comprometerme al amor de Dios, debo comprometerme a Dios mismo. Para usted comprometerse al amor de Dios, amén, aleluya, tiene que comprometerte con Dios mismo. Aleluya, como cuerpo de la iglesia. Porque Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros miembros del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahora, pueblo de Dios, es importante que la gente empiece a ver qué tipo, amado, de Dios es nuestro Dios. Amado, hay mucha gente que piensa que Dios es un ogro. Hay mucha gente que piensa, amén, que Dios es un criminal. Que Dios, amén, aleluya, es un cuco. ¿Por qué? Porque hemos predicado tanto juicio y tanto, amado, que estamos aplastando, hijo del diablo, capaz aquí, hijo del diablo, para allá. Y la gente dice, pero ¿a qué Dios están predicando? Pero nosotros queremos predicar a un Dios, amén, tardo de la ira y lento para la ira y grande en misericordia. Queremos predicar un Dios, aleluya, que está dispuesto a decirte, hija mía, levántate. Levántate y resplandece porque la gloria de Jehová cayó sobre ti. Amado, y cierto por demás, amén, yo quiero que usted entienda, gloria al Señor, que el que no ama, dice la Biblia, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí entonces, en la tercer perdón total, es amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a mí mismo. Por eso Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy. Amén, que amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo y a tu prójima. Amén, aquel que te hace la vida cuadrito, a ese también, a ese. A esa hermana, a ese hermano que tal vez no ha podido entender, o es que está, amén, aleluya, pasando por unas situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Entonces, pueblo de Dios para siempre. En primera de Juan capítulo 4, verso 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Amado, gloria al Señor, porque Dios es amor. Y cualquiera puede jactarse con su boca, decir que te ama, pero del dicho al hecho hay un estrecho. Entonces el amor se ve sin antes tú decirlo. El amor se ve y se demuestra. El amor se ve y se nota. El amor, aleluya, cuando se pronuncia, amado, no torna atrás vacía, porque es el amor de Dios a través de nuestra vida. Es de nuestra vida que el amor de Dios se manifiesta. Amén. En Juan, primero de Juan capítulo 4, versículo 16, dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor. Personas como yo, que estaba con rey de amargura, recorce de venganza, yo decía que nadie me amaba.
Y aún la gente que predicaban, amén, de ese Dios juicioso, de ese Dios que amó, que iba a exterminar todo, aunque la palabra profética certifica que esto cierto ha de padecer. Pero antes de todo eso, aleluya, él se quiere llevar a su iglesia. ¿Qué iglesia? La que él compró a precio de sangre, la que él, amén, con su sangre nos lavó. Amén, gloria al Señor. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay un amén por allá, hay un amén por acá. Ese es el Cristo que estamos predicando, el de las buenas nuevas de salvación. De que cierto viene juicio, de que cierto viene eventos proféticos, amado, terrible. Para esta tierra impía y pecadora, para los que se queden sin fe a espalda de Dios. No, él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que tú vengas a él. Ven a él. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de reconciliación para ti. ¿Verdad que hoy es el día? Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad, es la bendición. Aleluya. Esta oportunidad que Dios da. Gloria al Señor. Amén. Sin medir, aleluya, que tú hiciste esto, aquello, otro. Dios no anda mirando eso. Dios anda mirando, aleluya, que si hay un corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Amado, porque es más fácil decir, Dios no oye al pecador. Para censurarlo, para cancelarlo. Dios no oye al pecador. Pero yo era un pecador. Amén, pero un pecador con un corazón contrito y humillado. Amado, yo lleno de ataduras, yo lleno de tantas cosas. Amén, me hablaron de ese Dios que me daba amor. Yo dije que a mí nadie me ama. Pero él me amó por encima que yo decía que él no me amaba. Y él me dio, amén, buena nueva de salvación. Hijo mío, si oye la voz de tu Dios, no endurezca tu corazón. Entonces, él ablandó el corazón. Él cambió el corazón de piedra a un corazón de carne sensible, un corazón dispuesto a absorber, amén, el amor infinito, aleluya, del Cristo de la gloria a través del Padre. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén, hermano. Entonces, amado, el hombre es un ser amoroso. Necesita dar y recibir amor. Claro que tú necesitas un abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron un abrazo? ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron, varón, Dios te bendiga, yo te amo? Amén, pero ahora preferimos decir yo te amo en el amor de Cristo. Está bien, me amas en el amor de Cristo. Pero, ¿y en el amor tuyo? ¿Y en el amor tuyo? Porque todo el mundo puede amar en el amor de Cristo, pero en tu propio amor. Yo puedo decir que yo te amo porque Él me amó primero. Yo puedo decir que yo te quiero porque Él me quiso primero. Amén. Yo te puedo decir que yo te amo. Aleluya, porque Él me enseñó a amar. Amén. Hay ciertas facetas que estamos, amén, luchando. ¿Por qué? Porque los sentimientos nos traicionan. Porque las emociones nos traicionan. Hay, amén, sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque el enemigo, amén, quiere que por toda instancia nosotros no vivamos, amén, la buena nueva de salvación. Porque la buena nueva de salvación te da el honor, el privilegio, la bendición de saber perdonar, de saber amar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A todos los que están conectados a través de mi porción radio. Amén. Dios te bendiga. A todos los que están conectados en el partal.com. Dios te bendiga. A los que están conectados allá en Facebook Live. Dios te bendiga. Amado, estamos predicando, aleluya, gloria al Señor, bajo el tema comprometidos al amor de Dios a través de la Sagrada Escritura. Entonces, amado, gloria al Señor. Dios tiene misericordia para con el hombre. Dios tiene misericordia para el hombre. Mira cómo yo lo veo. Que su misericordia pasa por encima de su juicio. Los hombres quieren, amén, aleluya. Muchos predicadores, aún pastores, quieren, aleluya, poner el juicio de Dios por encima de la misericordia de Dios. Y se olvidaron, amén, aleluya, que una vez el que estaba siendo aplastado por los juicios de Dios era él, era ella. Pero Dios, por su misericordia, amén, va por encima de los juicios de Dios, porque Él quiere salvar, porque Él quiere sanar. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo lo haré descansar, dice la palabra de Dios. Entonces, amado, en Jeremías capítulo 31, verso 1 al 3 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espalda halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en búsqueda de reposo. Verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Amado, con amor eterno. Con amor eterno.
Entonces esto es una cátedra para todos nosotros. Porque, amado, hoy yo te amo si tú me das, amén, gloria al Señor, una tacita de café. Hoy yo te amo si tú estás de acuerdo a lo que yo estoy predicando. Hoy yo te amo, amén, por esto o aquello. Pero el día que tú difieras, el día que usted no esté de acuerdo, el día que no estamos, amén, aleluya, muy a gusto, nos sentiremos como que él dice, ahora, amén, no quiero saber de él, ahora no quiero saber de ella, ahora no quiero, ¿por qué? Porque me, entonces nos ponemos entonces, nos quitamos la vestidura de ministro de Dios, de hijo de Dios, y nos ponemos la vestidura de, amén, de fiscales, amén, de jueces, para entonces decir quiénes son o quiénes no son, cuando se olvidan que una vez estaban en la condición que estuvimos nosotros, amén, aleluya, amén, a expensa, esperando que la misericordia de Dios se manifieste de tal manera. Y ahí lo vemos en la Sagrada Escritura, pueblo de Dios, que dice: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Por eso que el salmista dice que sus misericordias son nuevas todas las mañanas. No es por demás, hermano, que dice, amén, que no contenderá con el hombre para siempre su espíritu. Pero ciertamente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, redarguye de pecado, de juicio y de justicia. De pecado, porque si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. De juicio, porque está establecido que muere una sola vez y luego el juicio. Pero de justicia, si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estamos ahí. Entonces estamos predicando el compromiso. Amén, aleluya, gloria al Señor. El compromiso, hermano, el comprometidos, amén, al amor de Dios. Entonces, pueblo, hermano, ministro de Dios, mira qué tremendo, que Dios prolongó su misericordia. Amado, Dios es compasivo. ¿Cuánta compasión tiene el Padre para con nosotros? ¿Cuánta compasión? Cuando usted ve a Juan capítulo 3, verso 16, ya el texto mencionado. Fue de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Entonces, Romanos capítulo 5, verso 5, gloria al Señor. Dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, amado, la esperanza que tenemos, amado, no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque, amado, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pueblo, vemos que tenemos que, amado, que buscar a dar y buscar a recibir. Tú da y tú recibe. Tú recibe y tú da. Y hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Ahora, amado, gloria al Señor. En segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice la palabra, amén, porque no nos ha dado Dios. Dios no te ha dado. Dios no te ha dado, no me ha dado. Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos dio Dios. Amado, no te dio espíritu de cobardía. No, al contrario, de amén, de poder. Aleluya, gloria al Señor. De amor y de dominio propio. Amén. Entonces, este dominio propio, amén, permite que el amor de Dios nos cubra. Como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas. Como dice el Señor Isaías: Jerusalén, Jerusalén, amén, aleluya, tú que matabas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Amado, amén, a los suyos él vino. Amado, el pueblo de Israel, Jesús vino hacia ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Esperaban el Mesías, pero en carruajes reales. Amado, en vestiduras reales. Pero él, siendo el tres veces santo, dueño del oro y la plata, se hizo siervo. Amén, aleluya. Y allí, gloria al Señor, no había lugar en el mesón. No había lugar donde él podía ver, amén, aleluya, de nacer, sino en un establo allá en el mesón. No había lugar. Allí, amado, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿dónde están los que le recibieron? Ay, aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde están los que le aceptaron? Porque se acepta con la boca para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amado, a los que le recibieron, le dio la potestad. Amado, el privilegio, el llamado.
la bendición, la gracia, el favor inmerecido, amén, gloria al Señor, de ser llamados, de ser llamadas hijos e hijas de Dios. Por lo demás, Dios tiene un pacto con su pueblo como quiera. Y Dios, amén, aleluya, tratará y está tratando y obrará con su pueblo Israel. Pero mientras tanto, nosotros aquí, que fuimos alcanzados por misericordia, nosotros que fuimos bañados por la sangre de Jesucristo, por su gracia, no que lo merecíamos, estábamos todos, todos, hermano, hermano, pastor, evangelista, ministro, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, descalificados. Todos estábamos descalificados, ¿verdad? ¿Verdad que estaba descalificada? ¿Verdad que no tenía parte ni suerte? ¿Verdad que tampoco usted? ¿Verdad que no tenía parte ni suerte? ¿Verdad que no? Pero Dios en su misericordia, amén, dijo, entra, ven, ven, venir a mí los trabajados y cargados, que yo lo haré entrar. Ven, 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 venga, entra. Gloria al Señor. Amén. Yo trato de visualizarme en estos tiempos los hombres religiosos, los hombres que se hacen salvo para ellos mismos y los demás que se pierdan, que están, amén, aleluya, interponiendo, aleluya, para que nosotros no pasemos. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos salvos. Me parecía, amén, que el pueblo judío, por un momento dado, ellos creían que eran los únicos que merecían la salvación. Y por eso Dios, amén, aleluya, los avergonzó. Amado, por eso Dios, amén, se desagrada que cuando nosotros, teniendo tanta misericordia de parte de Dios, de cuánto Dios nos ha perdonado, de cuánto Dios nos ha permitido que nosotros seamos piedra de tropezadero para aquel que está, aleluya, amén, aflaqueando. Porque hay unos a 100, hay unos a 30 y hay unos, amén, a 0. 100, 60 y 30. Pero hay uno que está en cero, hay uno que está agonizando, hay uno que apenas, aleluya, se está hundiendo, hay uno que apenas no puede levantar las manos, como dice el cántico, alguien que me ayude a adorarle, alguien que me ayude a levantarme. Dónde están los predicadores de las buenas nuevas? Y conste que esto no es una nueva religión, esta es la palabra de Dios. Esto no es una secta lo que te estamos predicando, estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde están los reconciliadores? ¿Dónde están? ¿Dónde están los paramédicos espirituales? ¿Dónde están los doctores? Amén, aleluya, los cirujanos espirituales. ¿Dónde están los que vienen con buenas nuevas de salvación? Ahí estás. Ese es usted. Hermana, ese es usted. Ese es usted, sí, no se menosprecie, usted misma, usted mismo, varón, usted, amén, Dios le llamó a sanar, usted le llamó a vendar, Dios lo mandó a reconciliar, a levantar, a restaurar, a su nombre. A su nombre, a su nombre, comprometidos al amor de Dios. Entonces, amado, en 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Tiene que haber un amor ferviente. ¿Qué es un amor ferviente? Un amor constante, un amor que por nada y nada se va a permitir que lo marchiten, que lo vituperen. O sea, pues por más que lo vituperen, vale la corrección, que por más que lo vituperen, que lo más que lo pisoteen, que por más que le tiren lodo, aleluya, no se va, amén, a marchitar. Al contrario, ese amor va a estar constantemente ferviente. Por eso, ante todo, tener entre vosotros. ¿Será eso posible, amén, para la ciudad donde estamos militando? ¿Será eso posible, ferviente amor? Amado, no amor fingido, como dice Corintios capítulo 13, 1 Corintios. Amén. No el fingido, no ese amor. Porque ese amor ya está, ese amor fingido ya existe. Y ese amor fingido ya está en la mesa. Hermano, de gente que te dice que te amo, que dice que quiere compartir contigo. Pero el Espíritu Santo te da testimonio que no es un amor genuino. Pero porque no sea un amor genuino, porque no sea un amor genuino, no quiere decir que tú le des ojo por ojo y diente por diente. Es el problema, que cuando no hay un amor ferviente, tendemos a pagar ojo por ojo y diente por diente. Ah, sí, ya tú verás. El que me la hace, me la paga. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La ley del talio. No, hermano. Por eso que Cristo, aun cuando a Cristo lo injuriaban, aun cuando a Cristo lo marchitaron, aun cuando a Cristo lo maldicieron, hermano, porque todo que era colgado en un madero, todo aquel que era colgado, crucificado en madero, se le constituía maldito. Entonces se constituía maldición. Es decir, que el tres veces santo, santo, santo,
se hizo maldición, cargando tus pecados, tus rebeliones, tus inmundicias, tus maldades, tus cositas ocultas, tus cositas, amén, aleluya, que fueron de aleluya anunciadas. Se la echó tras sus espaldas. Amén. Y entonces se hizo maldito para que tú, para que usted, para que nosotros seamos benditos de Dios sin merecerlo. Amén. Por eso que Hebreos capítulo 12, verso 15 te dice, mirad bien que no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, oh aleluya, o se estorbe. Amén. Tenga cuidado. Por eso, amado, dice el apóstol Pedro, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. ¿Cuánto me aman? Who love me? ¿Cuánto me ama? Dale. ¿Cuánto me ama? ¿Tú qué estás viendo allá? Yo lo creo que tú me amas. Sí, yo lo creo. Yo lo acepto. I love you too. Te amo el amor de Cristo, pero te amo mi amor también, porque Dios me dio amor. Claro que me dio amor. Aleluya, gloria a Dios. Y yo soy, amén, gloria al Señor, amén, aleluya, un producto del amor de Dios. Usted es un producto del amor de Dios. Usted es un producto del amor de Dios. Por eso que él dijo allá, amén, antes, gloria al Señor, que fuese todas las cosas. Ya Dios, amén, antes que Dios creara todas las cosas, ya Dios tenía en la agenda, amén, aleluya, de hacerte a ti y de hacerme a mí. Por eso que antes de crearnos a nosotros tenía que preparar un hábitat. Porque no nos iba a hacer a nosotros y dejarnos en el espacio. No. Aleluya, en el espacio no lo iba a dejar. Al contrario, ¿qué hizo? Aleluya, preparó un hábitat, la tierra, un lugar, un Edén, allí un huerto, allí, con todo, con los alimentos, con los animales, con todo para subsistir. Amén, aleluya, amén. En los restantes, después del aliento de vida, en los restantes, después del aliento del soplo de vida, del soplo de vida, cuando, aleluya, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre, a ti, tú estabas ahí, hermana, pastor, tú estabas ahí, yo estaba ahí, aleluya, los que les gusta menospreciar, tenga cuidado, porque tú estabas ahí también, pero yo también, estábamos ahí, amén, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Amén, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra, gloria al Señor, en el Proverbio capítulo 10, verso 12, muy rapidito. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá toda la falta. El odio. Por eso que Hebreo dice, mira bien que no deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Cuando tú miras mal, se llena el corazón de odio, de envidia, de celo, de contienda. Y te da envidia que tengas programación de radio, te da envidia que estás creciendo en gracia, en favor de Dios. Te da envidia que, amén, caíste en gracia delante de Dios y los hombres, porque los humildes haya gracia para con Dios y con los hombres. Amado, gloria al Señor. Hay quien busca palmadas de hombres. Amén, gloria al Señor. Pero, amado, que sea Dios que te ponga en gracia. El humilde, Dios lo atiende de cerca. ¿Ah? Y haya gracia para con Dios y los hombres. El altivo, Dios lo mira de lejos. Hermano, porque antes de la caída viene el altivez de espíritu. Bájate de la cabalgadura, vuélvete a Dios en esta hora, porque Dios todavía está dispuesto a decirte que te ama, como yo también te amo. Amén. Recuerda que estamos sintonizando en tu programa, reconciliando almas, vidas para nuestro Rey Señor Jesucristo, a través de mi porción radio.net. Amén. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, amado, gloria al Señor. ¿Qué pasa cuando el odio, gloria al Señor, despierta rencilla? Es falta, es igual a pecado. Entonces, es decir, pero que el amor cubrirá, amén, aleluya, todas las faltas, el amor. No, perdóname, estás perdonado, no ha pasado nada. Vamos a seguir adelante, vente, vamos a gozarnos en el Señor, ¿verdad que sí? Amén. Pero queremos perdonar de esta forma. Si yo te he ofendido, perdóname. ¿Cómo que si tú me has ofendido? ¿Cómo que si yo te ofendí? Yo te falté el respeto, yo te menosprecié. Yo te miré por encima del hombro. Yo te saqué el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona viene a ti a pedirte perdón, bájate también.
al nivel de una persona que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Se humilló, no lo menosprecie, no lo pisotee, aleluya, no lo pisotee. Al contrario, dice, claro que sí, vente, no ha pasado nada. Llore con él, llore con ella y venga, amén, aleluya, gloria y Señor a la reconciliación. Amado, el amor de Dios une y genera unidad. El Colosense, capítulo, amén, 3, verso 14, dice, sobre toda cosa, sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Cuando dice vestido, no quiere decir que hay un traje que tú vas a comprar en la tienda, amado, que tiene amor o que simboliza amor. No, amado, está hablando de una vida espiritual, amado, procesada por todos estos desafíos, procesada por todos estos obstáculos, procesada por estos vientos contrarios, que entonces, arraigados en el amor de Dios, puede decir, Señor, amén, gracias, porque tú me amaste primero, Dios, y ahora yo puedo amar. Amén, si tú soportaste, Dios, yo también voy a soportar, porque tú no me vas a dar carga que yo no pueda llevar. Entonces te dice el Colosense, el apóstol Pablo, amén, verso 14, sobre todas estas cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermano, ¿qué espera Dios después que conozcamos las distinciones de su amor? ¿Qué usted cree que Dios espera? Después que usted, que usted y yo conozcamos las distinciones de Dios, ¿qué usted cree que Dios espera de nosotros? ¿Qué espera? Resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado se hace, amén, aleluya, amén, automático, y no que sea un motor automático o estándar, sino que se suele, amén, aleluya, manifestar los frutos del Espíritu, porque el amor es sobre todas las cosas. Entonces, amado, ¿qué pasa? En Efesios capítulo 5, gloria al Señor. En Efesios capítulo 5, verso 1 al 2 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, gloria al Señor. Ahora, amado, vamos a estas 16 características rapidito. Amén, porque tenemos una programación en vivo, amén, en mi porción radio.net con mi hermano Junior Rodríguez, mi locutor. Amén, aleluya. Y su amada esposa, amén, Nereida. Aleluya, no se lo pierda, que va a estar bien bueno. Gloria al Señor. Pero quiero cerrar con esta, amén, 16 características. Amén, hermano. Número uno, el amor. ¿Qué es el amor? El amor es sufrido. ¿Qué pasa con el amor que no sufre? Que tu mente, amén, aleluya, ira, pensamiento, decisión, se alarguen en un poco más que el tiempo. Repito, es sufrido que tu mente, ira, pensamiento y decisiones se alarguen un poco más en el tiempo. ¿Ok? No habla de aguantar, sino de ser amorosamente paciente ante la falta del otro contrario, irascible. Entonces, amado, cuando usted tiene el amor, amén, aunque te estremezca, porque aquí hay cosas que te estremecen. Hay cosas que te hacen, yo no sé, hermano, cómo usted ha de reaccionar. Pero ciertamente Dios te da la paz, te da el sosiego, te da la bonanza, te da el aliciente. Y ahí puede bregar, amado. Entonces no tiene envidia. Amén. ¿Por qué? Perdón, es benigno. Brinqué uno. Es benigno. Opera a pesar de una respuesta de ingratitud, aunque el prójimo suyo sea ingrato, malagradecida, malagradecido, porque mira que muchos hay, hermano, usted sea benigno, al contrario, gloria al Señor, mantente benigno, amén, gloria al Señor, ante la crueldad, ante el resultado de una persona, amén, no gratificada. Ahora, amado, no tiene envidia, no tiene tristeza o pesar del bien ajeno, no desea desmedidamente lo que no posee. Al contrario, envidia que trae inseguridad, porque la envidia te trae inseguridad. Ah, gloria al Señor. Ahora, amado, amén, no tiene, amén, vale, no es jactancioso. Amado, es humilde, no se hincha, no se lacera, al contrario, se jacta arrogante, porque una persona jactanciosa se jacta a sí mismo y es arrogante. No se envanece. No se hincha del orgullo, es una actitud mental. O sea que todos estos aplausos, todos estos reconocimientos, todos estos amén, aleluya, de esta gracia de Dios, no te soberbece, no te hace caminar por encima de tu hermano. Aleluya,
A ver, pensando que tú eres mejor que todo. No, no, mientras más grande seremos servidores. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más grande vas a servir. Mientras más grande, aleluya, ceñirá tu lomo para lavar los pies a tu prójimo. Aleluya, porque aquí toda la gloria es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí toda la gloria es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén por allá? Toda la gloria es de Dios. Toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, todos los aplausos, todas las bendiciones vienen de Dios. Entonces, amado, no se envanece. Amado, porque el contrario de una persona que se envanece es orgullosa. Piensa que puede hacer las cosas sin Dios, que no necesita de nadie. Esa es la persona que se envanece. Amado, no hace nada indebido. No hace nada ofensivo. Amén. No avergüenza, no es indecente. Pero el contrario de la persona que, amén, hace las cosas indebidas, amado, es hacer lo incorrecto. Lo que no es correcto es sinónimo de incorrecto. Amén, que no lo está haciendo bien, no lo está haciendo a la luz de la palabra, a la luz de la buena nueva de salvación. Cuando te olvidas de la misericordia de Dios para tu prójimo, para tu hermano, entonces ahí es incorrecto el mensaje que estás tirando. Pero todos quieren ser profetas, todos quieren decretar juicio. Parece que ya están acostumbrados a ver esos programas de primer impacto, anuncio no pagado, de arrojo vivo, que todo lo que enseña es, amado, caos, 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 muerte acá, violación acá, fuego acá, amén, terremoto acá, maremoto acá. Pero ¿dónde? ¿Cuándo primer impacto va a anunciar que todavía hay buenas nuevas de salvación? ¿Cuándo arrojo vivo va a anunciar, aleluya, que el Señor está con los brazos abiertos? Porque el día que lo anuncian, ellos, amén, aleluya, pierden la audiencia, porque la gente se hace inmune, amén, al sentir, al dolor ajeno. Por eso es que se hace costumbre lo que ya toda mente se repite. Por eso que yo casi lo detesto. Cuando me toca verlo algo, como que el espíritu se compunge y me siento, Señor, pero ¿dónde están los que llevan las buenas nuevas? ¿Dónde está evangelista, pastor, misionero? ¿Dónde están? Aleluya. Ay, ¿dónde están los que llevan las buenas nuevas de noticias? Amado, quiero cerrar con broche de oro. Amén, gloria al Señor. No busca lo suyo. No busca lo propio. No es egoísta. Amén. Lo que es el contrario a que lo que no busca lo suyo es que anda buscando para él, jalando para su tanque. Aleluya. Buscando para él mismo. Aleluya. Y una vez que obtiene de ti, lo que quería, amén, te rechaza, te saca el cuerpo. Aleluya. Si quiere, te da la espalda. Pero amado, no se irrita, no se enfurece ante las situaciones. Mas sin embargo, amado, el que se irrita, amado, gloria al Señor, comete locura. Por eso dice la palabra, amado, gloria al Señor, que en la ira no obra la justicia de Dios. Y por último, no guarda rencor. No se goza de la injusticia. No se goza de la verdad. Amado, son las personas contrarias. Pero los que se gozan de la justicia se alegran. De estos hermanos que están creciendo en la emisora, de estas hermanas que están conectadas ahí en la radio y la televisión, ahí están conectadas a través de las redes, de las plataformas, amén, aleluya, de mi porción radio.net, a los que están escuchando a través del partal.com, a los que están escuchando a través de Facebook Live, a los que han de vernos a través de los videos allá en YouTube, siempre tienen la bendición de oír palabra de reconciliación. Palabra de perdón, palabra de reconciliación, vale la redundancia. Entonces, amado, todo lo sufre. El que todo lo sufre es capaz de soportar todo lo necesario para amar a otro. Ahí estamos nosotros, amado, en gestal. Ahí nosotros estamos en gestal. Porque, amén, sabemos que Dios nos perdonó y no hemos perdonado a nosotros, pero a perdonar a nuestro prójimo. Ahí nos toca, amén, aleluya, ayuno y oración. Amén, ahí nos toca, amén, ayuno y oración, Biblia. El Instituto Boa, Biblia, oración y ayuno. Porque este género no sale sino con ayuno y oración, hermano. Entonces, amado, ¿qué sucede? Todo lo cree. Busca creer lo mejor de los demás. Eso es lo que creemos. Queremos hacer esto, amén, para lo mejor de los demás. Aquí, hermano, gloria al Señor. Yo no estamos haciendo nada para vanagloria de nadie. Esto aquí para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Dale la mano que está a tu lado. Dile, mira, eso es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Escúchalo, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, amado, por último, todo lo sufre, gloria al Señor, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Aleluya, gloria a Dios para siempre, a su nombre, gloria. Todo lo sufre, hermano, todo lo sufre, hermana. Gloria al Señor, a su nombre, gloria, aleluya.
Santo, santo, Dios es bueno. A su nombre sea la gloria, hermano. Dios es bueno para siempre. Entonces, amado, la bendición de Dios es que nosotros estamos comprometidos al amor de Dios. Estamos comprometidos al amor de Dios. ¿Cuántos están comprometidos a ese amor de Dios? Ese amor de Dios inefable. Ese amor de Dios no se cambia, no se muda. Amando, gloria al Señor. Aleluya, santo. Vive Dios para siempre. Ese amor de Dios es inefable. Ese amor, gloria al Señor. Aleluya, es la que nos da a nosotros. Amén. La bendición de seguir hacia adelante. A su nombre, gloria. Y por eso, amado, aleluya, gloria a Dios. Entregando esta prédica, amado, gloria al Señor. El amor de Dios abunda en manifestación. En Filipenses capítulo 1, verso 9, gloria al Señor, dice: y esto pido en oración. Mira cómo el apóstol Pablo dice en Filipenses: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Amén. E irreprensible sea el nombre de Dios bendito para el día de Cristo. Irreprensible significa no ser estorbo para otros. Irreprensible, no ser estorbo para otros. Tremendo. Aleluya. Entonces, no ceder ante la presión del mundo. El día de Jesucristo, o sea, el juicio del amor. Dios quiere que haga juicio con amor. Dios quiere que haga juicio con misericordia. Dándote cuenta que quizás sea yo la persona que está ahí en esa posición. Porque ahora yo quiero, amén. Yo fui alcanzado por misericordia, pero ahora yo no quiero dar misericordia. No, no. Tú fuiste alcanzado por misericordia. Entonces hay que hacer misericordia. Aunque te duela, aunque te duela, aunque crea que ay, yo quiero tomar el juicio a mi mano. No, bájate de ahí. No permita que un diablo vencido, derrotado, te robe el amor de Dios. Al contrario, mira, hermano, claro que sí. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Aleluya. Amén, cierro. Buscar y trabajar. Entonces, gloria al Señor. Más distinciones del amor de Dios. Ser amor, caminar y vivir en amor. El hombre es un ser amoroso. Por eso que nosotros necesitamos, amén, amar. Nosotros necesitamos dar amor y recibir amor. Seamos recíprocos. Amén. Hay gente que mueren en el corazón por falta de amor, por falta del amor de Dios. Hay gente que se muere y es tiempo de dar amor para que la gente descubra a Dios y la razón de vivir. Amén. Por eso, amén, aleluya, cantamos razón de vivir. Me diste cuando no tenía nada. Ahí me extendiste tus brazos. Ahí cuando el mundo me abandonó. Señor, tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te cantaré. Y por eso, Señor, dígalo conmigo. Ay, te adoraré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gloria al Señor. Amén. Así que, amados, he predicado, enseñado, he compartido, he exhortado la buena nueva de salvación, la buena noticia de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. A los que están conectados en el Spartak, a los que están conectados en el YouTube, a los que están conectados en Facebook Live, Señor, a los que están aquí en la casa, allá en la oficina, allá en el apartamento, Señor, llégale a ellos, llégale a su corazón, Señor, tócale sus emociones, sus sentimientos, tócale allí, Señor, dale fuerza a aquella sierva, Señor, que necesita sabiduría y dirección, Señor, Padre, dice tu palabra que los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos de Dios, Señor, toca ahí, opera milagros, opera señales, prodigios, Señor, opera
fuera milagros, señores, en el nombre de Jesús. No importa el nombre de la enfermedad, no importa la condición en que se encuentre, levántate, 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 y te alumbrará la luz de Cristo. Aleluya, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová cayó sobre ti, Señor. Sana, salva, bautiza, liberta, rompe cadenas, los que están viéndonos a través de la institución penal, Señor, aleluya, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre, los que se encuentran en los centros psiquiátricos, Señor, vuelve a cordura, Señor, a conocer tu favor y tu gracia, aquellos que se encuentran hendidos en delito y en pecado de la adicción de droga, Señor, saca su alma, Señor, de la cárcel espiritual, libértalo, a los que se encuentran en sus casas, un lecho de enfermo, Señor, por tus llagas, fuimos nosotros curados, Señor, a los que se encuentran, Señor, aleluya, rendido, sin fuerza, dale fuerza, porque diga el débil, fuerte soy, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, a los que se quieran reconciliar. Si tú te quieres reconciliar ahora mismo, repite conmigo, Señor, repite conmigo, Señor, te acepto como mi único exclusivo Salvador, Señor, perdona mi pecado, Señor, me arrepiento, lávame con tu sangre me limpia de todo pecado, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y en el libro de la memoria que quede redactado, que hoy yo estoy confesando a través de mi porción radio.net, a través del partal.com, a través del Facebook live stream, a través del YouTube stream, aleluya, my channel, Señor, a través allá de las casas, de los apartamentos, a través de los que están allí, Señor, en las calles, Señor, aleluya, te acepto como mi único, exclusivo Salvador personal de mi vida, Señor, cambia mi vida. Cambia mi mente, Espíritu Santo entra, Espíritu Santo transforma, Espíritu Santo guíame, enséñame, como dijo el salmista en el capítulo 25, encamíname, Padre eterno, enséñame, mi Dios de salvación, Señor, encamíname a ser fiel a ti, en lo poco tú le eres fiel, en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor, entra en el gozo del Señor, entra en el gozo del Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Hasta aquí esta programación. Este es tu programa, Reconciliando Vidas, Almas para el Reino de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Una vez más. Amén. Este es su hermano y amigo, el pastor Steven Scott Medina Oliver. Por la misericordia y gracias al Señor, pastor de una de las iglesias. Amén. La Iglesia Evangelística de la Reconciliación, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, incorporada, radicada aquí en la 1009 de la calle 35 en Lorain, Ohio. Pueden llamar al 440-723-6632 o a través del email, correo electrónico rev.stevenscottmedina@gmail.com. Así que otra vez más, un abrazo, gracias, audiencia, hermano, la gloria es de Dios. Nos estaremos viendo, amén, el próximo sábado, amén, de 12 a 1. Dios lo bendiga, llévatelo, Junior. Mi porción radio te escucha.